viven en las capitales, en las ciudades, en las principales ciudades de los estados, bueno, también son más propensos por el estilo de vida. Las drogas y el alcoholismo, un alto porcentaje de las depresiones, especialmente en los hombres, está causado por el uso de drogas depresivas, entre las que se encuentran el alcohol, los narcóticos, los sedantes y los tranquilizantes. Pues amigas, amigos, mucho ojo con este tema. Es importantísimo que sepamos diferenciar y estar alertas de cuando tenemos estos síntomas, estos trastornos de la depresión. Y algo bien importante, que a veces nos da pena ir a pedir ayuda, ¿no? ¿Verdad? Y queremos de alguna manera decir que yo puedo manejarlo. Entonces la depresión ya como tal es un trastorno del estado de ánimo y requiere un tratamiento tanto médico como psicológico. Y entonces no basta ir con el médico y que me note que ando deprimido y me dé la pastillita, ¿verdad? Que sí me va a ayudar, pero si yo no aprendo a trabajar la otra parte psicológica, la parte a lo mejor personal o de las interacciones con los otros o la parte ambiental, pues en un momento voy a volver a caer en depresión, ¿verdad? Entonces, ir al psicólogo no es estar loco, ¿verdad? Y cualquiera podemos ir al psicólogo y vamos, de hecho, ¿no? En algún momento de nuestra vida, de repente hay cosas que no sé cómo manejar y que la intervención de un profesional me puede ser de mucha utilidad y eso no es vergonzoso, ¿no? Así es, correcto. No sé si quieres comentar algo al respecto, Dulce. Nada más recomendarles que ustedes que se hagan una evaluación, que y si no, pues lógico, el médico, en la que ustedes, si alguno de ustedes checan que tienen o detectan 3 a 5 síntomas de los que acabamos de mencionar, es ya un foco rojo y digno de ser atendido. Así es, correcto, hay que estar alerta. Chuy, compártenos algo porque el tiempo se nos va. Sí, pues bueno, yo los invito a que emprendan acciones. El estar ocupado, yo pienso en lo que nos gusta, ¿verdad? Es así una de las mejores terapias cuando estamos ocupados. Emprender acciones que nos agraden, que nos gusten, buscar el equilibrio. Eso es muy importante. Las actividades que hacemos, yo pienso que es importante, y aprender pues a diagnosticarnos, a no automedicarnos. Y la medicina preventiva hay que utilizarla, creo que es la mejor. Eso es lo mejor. Exactamente, eso es lo mejor. Acaban de decir algo muy importante. Si tenemos alguno de estos, manifestamos alguno de estos síntomas que nos se puede derivar en un trastorno, hay que buscar la ayuda médica, la ayuda de un profesional, o en todo caso, pues hay que tratar también salir de eso. Si me siento triste o siento que nada me motiva, pues háblenle a su mejor amiga o a la peor y que las lleve y váyanse a tomar un cafecito, váyanse a bailar, váyanse a cantar, salgan a convivir, o sea, no se encierren, no se aíslen del mundo, porque cuando empezamos a aislarnos, ese estado va creciendo, ¿no? Va en aumento, entonces pues nos genera un estado todavía más complicado. ¿Tenemos unas otras llamadas antes de irnos? Sí, enseguida. Antes, si me permites, otra recomendación más. Cuando estás en un estado de depresión, vas a escuchar que un montón de gente te dice, échale ganas, puedes, adelante. De verdad, es lo peor que te pueden decir. Pero, ojo, es tratable y puedes salir de ella. Así es de que, ánimo, y la recomendación que atiéndete. Tenemos llamadas, Fernando Cueto, de Puerto Vallarta. Saludos, maestra, invitadas. Gracias. Roberto Méndez, de Colombia, Cali, Colombia. Saludos al programa y las felicito por sus temas. Gracias, Roberto, hasta Colombia. Un abrazo. Rafael Mendoza, de Torreón. Saludos desde Torreón y es un gusto poder escucharles. Hasta la calurosa ciudad de hasta el estado de Torreón. Les mandamos un abrazo. Héctor Ruiz, de Panamá. Saludos al programa Queda Entre Nosotras. Gracias, hasta gracias. La ciudad de Torreón, dije el estado, ¿verdad? Hasta la ciudad de Torreón. caluroso que es Torreón. Un abrazo. Y hasta Panamá, Héctor. Gracias por seguirnos y por escucharnos.
Pues el tiempo se nos va, amigas, amigas, gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros cada semana, con la participación de mi amiga Dulce, más periódica, y de nuestros invitados, nuestras invitadas. Es un honor que verdaderamente para nosotros es una distinción que nos escuchen y que ellas nos acompañen o ellos nos acompañen al programa. Nos dan gracias. Esa calidad que ustedes merecen, pero sobre todo este espacio de compartir en fuera de lo laboral, fuera de lo cotidiano, en este espacio donde nos oyen todos y nos sentimos así como que estamos en casa, aunque la casa esté tan grande, porque nos oyen en diferentes partes del mundo, pero el compartir también hace este espacio un poco más relajante, intercambiar experiencias, no hacerlo como tan acartonado, hacerlo un poquito más coloquial, también nos permite que pues estemos aquí día cada semana y que pues hayamos cumplido ya 2 años al aire con ustedes y que ustedes lo hayan cumplido con nosotros, porque este es su programa. Y el día de hoy nos despedimos deseándoles que pasen un excelente fin de semana. Nuestras invitadas, les agradecemos. Pues al contrario, gracias por invitarme. Soy primeriza. Muchas gracias. Los felicito. Y de aquí en adelante te esperamos. Gracias. Gracias, Chuy. Igualmente, muchas gracias y un placer estar con ustedes. Gracias. Gracias, amigos, por estar aquí con nosotros, puntuales como siempre, la invitación para estar aquí la próxima semana. Recuerden de hacerse metas grandes, todas las que sus sueños les permitan, todo se puede realizar, vuelen muy alto como el águila real para que alcancen sus metas y sus sueños. Se despiden sus amigas Dulce y Evelia de su programa Queda Entre Nosotras. Hasta el próximo sábado.